¿Qué caballo me recomienda para hacer esa ruta? Que yo no soy experto. El español. Como jinete. El español. Para, ¿no?, para hacer ruta cruzado. Francisco Holgado Peña, ganadero, experto en cría de caballo. Bueno, ¿y el cuarto de milla qué es lo que es? Bueno, el cuarto de milla es un caballo que allí se le han traído unos señores que han comprado una finca allí, lo han traído de América, y el caballo es... Allí nosotros no lo usamos, el cuarto de milla. El caballo lo tienen ellos para plan de rodeo y para plan de esa cosa. Nosotros allí el caballo que proporcionamos es el español. El caballo que criamos allí es el español. El ¿Y el cuarto de milla por qué le han puesto así, cuarto de milla? Pues no, después no sabemos, de allá de América y nosotros no. Pues vámonos al caballo español, venga. Caballo español. Ahí sí sabes tú mucho del caballo español. El caballo español es que estamos nosotros criando allí. Además, este año hemos hecho una... disposición de ganado selecto allí en Villa Martín, que ya llevamos cerca de 20 años sin haber un plan de mercado en Villa Martín. ¿Hay mucha demanda del tipo de caballo español? Ahora hay demanda, lo que pasa es que ahora con la cosa de la peste equina, pues nos tienen cerrada la frontera y sufrimos, está un poco de parón, ya llevamos unos años sufriendo. Ahora, el día 1 creo que ya se abre la frontera y creo que va a haber salida, vamos. Pero más que nada nosotros allí lo que estamos haciendo es promocionando el caballo español y... Francisco, y eso que dicen de que... Porque no es que se esté promocionando ahora, por lo visto. No. En el imperio de Napoleón ya iban caballos de Villamartín, según dicen. Sí. ¿Es verdad eso? Muy antiguo eso, claro, es verdad. Los caballos de Villamartín han salido fuera de la frontera. Fuera, ¿y ya los llevaba Napoleón? Ya los llevaba Napoleón. Son buenos. Además de en ese sitio, ¿en qué otro sitio están ahora los caballos de Villamartín? ¿A dónde van? Los caballos a Barcelona, a todas partes de España, van a todas partes. Y van mucha gente a comprar caballos y van fuera de... ¿El caballo español es una raza, es un tipo de caballo, caballo que se cría fácil o tiene sus dificultades? No, es el caballo que es más fácil de criar, además es un caballo noble, un caballo que para un paseo es el mejor caballo que hay, porque si te metes en caballo de cruzado, pues ya el caballo cruzado necesita más tiempo para domarlo y además es un caballo que hay que montarse todos los días, porque no es el caballo español, en cambio, es un caballo que aunque tú estés 15 días sin montarte en él, llega, te monta y el caballo hace... Estupendo, ¿no? Estupendo. Oye, y eso que me estabas hablando del ganado selecto, que has puesto mucho empeño, hombre, desde que hemos empezado la entrevista porque este año se ha celebrado la primera feria de Villamartín, de ganado selecto. Pensamos promocionarlo un poco más. No es una, con la colaboración, desde luego, de los amigos del caballo, el ayuntamiento y los ganaderos. Eso, ¿y de nosotros? Hombre, la primera feria de ganado selecto se ha hecho ya en Villamartín. Hace 20 años. El año la que lleva allí, ganado selecto, Villamartín. Muchas gracias. Por nada.